How far away is it, puppy? De aquí lo puedo ver. Está. Hold up. Ten cuidado. Tem um palo largo. Ué. Got it. Lo voy a tener que amarrar. Amáralo. Y yo que mira, hallé este palo, mira. Ahora que hallé un palo que alcanza hasta allá. No, es que lo puedo agarrar con la mano. Lo puedo agarrar con la mano. Aquí, mira. Ay. Ahí está. Amáralo. La buena noticia. Está enterito. Wow. Un poquito de pintura se le fue. Sí. Chocó duro entonces porque hasta la batería le cayó. Ya. Yeah. La mala noticia es que vamos a tener que quedar aquí. Ay, ay, ay. Pero súbete, espera. No dejes caer todo el lazo para que lo puedas usar. Suéltalo. Suéltalo. Baja, súbete ahí. Lo agarra. Espérate. Bájate un poquito. No puedo. Oh. Lo vas a dejar caer roto. ¿Pero necesitas el lazo? No. Tengo el otro ya. Ok. Dale. Dale. Hay una bonita habitada. Mucho cuidado. At least it hit, look. This is where it hit the branch. Wow. And then look, you see how it spun? Because it hit right here. It hit a little right here. So it went. Wow. Es increíble que no se rompieran la... The rotors, right? No. Well, these are thick rotors, though. Yeah. Ten cuidado. ¿Más fácil subir? Sí. Agárrate bien del otro. ¿Cuál es más barato, el lazo o el jump? El lazo. Los dos aquí. Ay. ¿Y de qué es el lazo? De la hamaca. De la hamaca de hada. Cuidado. Bueno, si tienes que dejar ese lazo ahí. Sí, tienes que dejarlo, déjalo, compramos uno. Ah. Agárrate bien, que se va a dar. Y como andan los mosquitos. Yo tengo los pies que no aguanto tanta picada que tengo. La única manera es que se tocarlo así. Solo así para ir. ¿Cómo subí este? No sé. Parece que tú te subías los palos de mango ahí en El Salvador. Sí. Ahí el si palo, no me he quebrado los cocos, de los palos, porque. Los palos de los cocos, para subir así, así. Sí, pero alto, necesitas buenos zapatos. Padre. Sí. Ajá. El problema es que no tenemos buenos zapatos. Ten cuidado.
Allá lo que eran buenos eran los burros. ¿Te acuerdas, Carlos? Sí. Esos eran buenos para... Eso, papi. Le confío más a este pin. Oye, Daniel, salte de la foto. Una vez te había subido, mira lo que encontré. Dale el drone. Yeah. Ahí está. Winner, está bonito. Y lo que Bárbara quiere, la cámara. There. Gracias, Juan Carlos. De nada. Wow. ¿Se recuerda de lo que estaba en El Salvador subiéndose de los palos de mango? O el dueño. Creo que le tengo más miedo al dueño que al oso. Uh-huh. Puedo razonar mejor con el oso. Yep. Esto es lo que te digo. Ay, ay, ay. Y me puse... Manga larga. Ajá, y sí. De primero aquí me raspé porque como intenté primero. Uh-huh. Éramos a ver fondo. Ahora sí nos podemos ir. Se me acabó la batería. No puedo grabar más. Oh. No todavía. Andamos en algún pueblo. Vamos a hacer. No se quede. No se ponga a hacer textos aquí. Andamos en el. Sí, la encontramos. ¿Lo bajaron? Sí. Claro, lo bajó. ¿Usted se acuerda? ¿Tú se acuerda cuando se subían los hipotas ahí arriba del coco? Ahí andaba Carlos. Sí, lo encontramos. Este es su territorio. Ah. Tengo los pies que me arden. Aquí, en esta. ¿Aquí vos te grabas la montaña? No, ¿verdad? De aquí venía el dron. Por esta montaña aquí. Directo, venía aquí, pasó estos palos, pudo pasar estos palos y en uno que está grande, que no se ve de acá, ahí se chocó. You got a lot of views. ¿Verdad? You got a lot of views. ¿Cómo te agarras para tomar una foto? No, no se puede. No se puede. Este es private, el señor tiene el jeep. Allá vive el mirante. Uh-huh. Allá, porque fuimos hasta abajo y nos regresamos. Allá está la otra casa, ¿verdad? Y ahí la casa esa ahí que trae el torre. ¿Aquí acá? Y fíjate que no cayó por ahí, porque no creo que me dejara. Pasó por aquí el árbol fue el que tocó, el árbol rojo ese. El mar. Tiene buenos ojos, Daniel. Él dijo, yo no pensaba que era el pino, pero sí era el pino. Era el pino, el pino. Ajá. ¿Sí? Me quedo con él. Wow. Está bien. Me quedo un poquito grande, lo único. Okay, aquí está el carro. ¿Ah?